Pues fatal, porque están confundiendo a la gente, están confundiendo a la comunidad. Sí, están fomentando como el morbo, como... No son objetivos, vaya, dan sus opiniones así. Sobre todo el Canal 6. Que no le han dado la suficiente importancia a este caso. Pues no, realmente como se ha acostumbrado a tapar muchas cosas, no dicen lo que es realmente y lo que les conviene a ellos sacarlo a la luz pública. Pues creo que obviamente sigue existiendo mucho el amarillismo dentro de, e igual se ve muy impregnado el machismo y el patriarcado en la forma en la que incluso el culpar antes a las amigas que a los agresores, ¿no? A la gente que estuvo vinculada directamente en la muerte. Siempre ha sido Televisa, TV Azteca, todos ellos se manejan en una misma línea, ¿sí me entiendes? Porque están dando una versión y luego dan otra versión, según esto, ahí donde la encontraron, ya habían pasado 3 veces anteriormente y resulta que hasta la cuarta que llegaron ahí la encontraron. No siento que haya manipulación de medios, sino para que más que nada estemos conscientes de que los adolescentes tienen que ser cuidados por las familias, por los padres. Es muy raro cómo se está dando la información, no es objetiva, eso de que dan una parte ahorita, luego dan otra parte acá, si ya lo tienen, o sea, como que están, le digo, haciendo contenido. Pues sí, manipulación, sí, no sacar la realidad, lo que es realmente, no les conviene a ellos, porque es la realidad, se está viviendo cada momento. Definitivamente hay manipulación en todo, porque pues... todo confuso, o sea, la vieron correr, nadie le abrió y resulta que aparece en un hotel sus restos, ¿no? Muy, muy confuso todo. Yo creo que es el ruido que hace la familia, ¿no? Estaban diciendo que el papá de Devani se ha movido, hay otra chica que también supuestamente ahí mismo en Monterrey desapareció y nadie había hecho caso de eso. Entonces, yo creo que es el escándalo que haga la familia. Siempre ha habido, nada más de que ahorita por la situación política se está ventilando más. Eso no quiere decir que sea algo positivo, habla muy mal de nosotros como sociedad. Porque son gente conocida o hay dinero de por medio. Solamente así hacen el caso, la verdad. Ah, pues por todo el dinero de por medio que hay y el clasismo que existe en México. El internet, ahora. Antes no había tanto, no se conocía de tanto. Ahora con el internet, pues puedes, cualquier cosita que no te parezca, lo subes y se hace viral luego, ¿no? Y es cuando le ponen más atención.